Muy buenas noches a todos la audiencia, a todas las hermanas, hermanos que nos están escuchando a esta hora de la noche a través del Canal 8. Y un saludo también a todos los que están presentes en el estudio, por supuesto. Mire, todos hemos visto hoy un hecho insólito, sin embargo, no es la primera vez que ocurre. Los sectores de la oposición venezolana que necesitan por su crisis moral interna, su ausencia de liderazgo, necesitan siempre un apoyo extra desde el exterior. Bueno, contrataron, como lo han hecho en el pasado, a un grupo de sicarios políticos que se prestan por medio de dinero, son mercenarios de la política. Ojalá, como usted dijo, fueran neoliberales, que una cosa neoliberal es unas ideas económicas que estén equivocadas y sean terribles sobre un cuerpo económico de pensamiento. Aquí estamos hablando de unos señores que se venden al mejor postor para ir a distintos lugares a decir lo que le pidan. Estos señores que han venido en el pasado a aprovecharse de la hospitalidad del pueblo venezolano, a aprovecharse de la generosidad de las autoridades venezolanas, y ellos vienen siempre diciendo que vienen a una dictadura, entran y salen cuando quieren, dicen barbaridades, insultan al gentilicio venezolano, insultan a las autoridades venezolanas, son unos provocadores de oficio que vienen a montar un circo, ¿verdad?, tratando de ver si los expulsan, si los metemos con unos ganchos, con unas esposas y los ponemos en un avión, que es lo que la mayoría del pueblo quiere, pero ellos se presentarían como víctimas y armarían un circo que la dictadura los persiguió. Es decir, vienen, son payasos de un circo bien montado que vienen es a provocar y vienen con una ponzoña muy venenosa a tratar de incidir en Venezuela provocando la violencia, la guerra, insultan desde afuera, saben que nosotros sabemos lo que ellos dicen, vienen a repetirlo aquí, satisfacen al público de galería que está esperando las barbaridades que ellos digan. Es decir, ya sabemos el libreto. El presidente de la República ha sido extremadamente tolerante con estos mercenarios, pero ya nosotros estamos agotados de nuestra paciencia, porque esta gente viene a jugar con la vida de los venezolanos y después se van en un avión, cobran su dinero, se van corriendo y no les importa lo que dejaron detrás. Y vienen a asociarse a un grupo de criminales que han promovido la quema de autobuses, de hospitales, de gente, criminales. Entonces, la promoción del crimen no puede ser aceptada. Por eso, yo como canciller de la República Bolivariana de Venezuela, les anuncio por este medio que el señor Vicente Fox, quien es uno de los participantes en este grupo mercenario, bueno, ha sido declarado persona non grata en nuestra República. Y afortunadamente ese señor ya se retiró de Venezuela esta tarde. O sea, para bien de los venezolanos, ese señor, su presencia ya no está acá. Pero el efecto, para los que nos están escuchando, ¿qué significa persona non grata? Persona non grata es un término diplomático que significa que esa persona no es aceptable, no es tolerable, no es permitible ni permisible en Venezuela. Su permanencia en Venezuela es dañina. Nosotros la declaramos como una misma persona que le hace daño al pueblo venezolano y que está violando las leyes venezolanas, porque ese es un extranjero que no puede meterse en los asuntos internos, sobre todo cuando lo hace para venir a provocar muerte y destrucción, y es un mercenario, no lo hace por sus ideas, lo hace por dinero. Entonces ese tipo de persona indeseable, que es la palabra correcta, ha sido declarado persona non grata oficialmente por parte de mi persona, de la Cancillería y del presidente de la República Bolivariana de Venezuela. El significado práctico de esto es que ese señor no viene más a Venezuela. Se le negará la entrada, porque es un agente perverso que viene a provocar la muerte y la destrucción entre los venezolanos. Y él simplemente lo hace por dinero y luego se va corriendo en su avión y no le importan las consecuencias de sus palabras. Es un irresponsable. Por eso, como medida profiláctica quiere decir para evitar enfermedades infecciosas en nuestro pueblo, ese señor no entra más aquí. Y se lo estamos anunciando al pueblo de Venezuela y al mundo, que el señor Vicente Fox no más entrará en Venezuela porque ha sido declarado una persona indeseable. Esa es la noticia que tengo que darle y la justificación que le estoy haciendo. Mucha gente nos pidió que no lo dejáramos ni siquiera entrar
y nosotros haciendo un esfuerzo, sabiendo quiénes eran y lo que han hecho en el pasado, dijimos, vamos a permitir en honor a la libertad y a la tolerancia, a la libertad de expresión, que estos payasos vengan a hacer montar su circo. Pero yo creo que ya el circo se excedió, porque ya no es ni siquiera gracioso, ya es un circo macabro, un circo tenebroso en búsqueda de la muerte de venezolanos. Y nosotros tenemos el deber de proteger a nuestro pueblo de estos indeseables. Ese señor, como extranjero, no tiene nada que decir aquí, y sobre todo no viene aquí a sembrar la muerte, que es lo que vino a hacer. Entonces le estamos diciendo a él, al mundo y a nuestro pueblo, que no entrará más acá por su carácter perverso. Esa es la noticia que quería informarle. Y también que mañana a las 11 de la mañana daremos una 11:30, entre 11 y 12, 11:30 diría yo, vamos a dar una rueda de prensa en la Casa Amarilla para tratar este y otros temas relacionados con lo que ocurrió el día de hoy y la influencia de algunos factores internacionales y cómo se está moviendo para terminar de manipular lo que realmente ocurrió, de invisibilizar, es decir, hacer invisible a nuestro pueblo que salió por millones hoy en paz a tratar de que se escuchara su voz, pero estos medios creen que virtualmente, digitalmente, pueden borrar a millones de personas que existen en la realidad, y también a cómo hay factores y potencias extranjeras conspirando para dañar a Venezuela y apoyar a factores criminales que solamente buscan la guerra entre nosotros. De eso se tratará también la rueda de prensa de mañana. Pero por esta noche, lo que le aviso a nuestro pueblo responsablemente es que como medida profiláctica, es decir, en nuestro deber de proteger a nuestro pueblo de agentes indeseables, hemos declarado persona non grata al señor Vicente Sosa. Eso es todo. Muchísimas gracias. Agradece. Agradecemos al canciller Samuel Moncada por ofrecernos esta información. A esta hora ha sido decretado, ha sido nombrado como persona no grata para los venezolanos por el propio presidente de la República y el canciller Vicente Fox, expresidente de México.